Habitantes de las comunidades El Jabalí, La Palmita y Ojo de Aguaseco, pertenecientes a la coordinadora del Movimiento Amplio Popular, pidieron al presidente entrante, Ramón Torres, les dé seguimiento a los proyectos que presentaron en la actual administración, mencionó la representante de la CEMAP, María del Socorro Hernández Sánchez. Esperemos, ahorita ya la nueva administración, bueno, pues ya está le solicitando pues un poco más de apoyo, porque sabemos que son ejidos, son comunidades de verdad muy necesitadas, que no tienen una vivienda digna, que viven en donde cuando se viene la lluvia se mojan. Entonces, bueno, esperemos en esta administración sea un poco más consciente, que tenga más sensibilidad para que la gente pueda adquirir una vivienda digna para su familia. Y bueno, los servicios, pues no se diga, los servicios son muy, muy, muy necesarios, porque pues, por ejemplo, la comunidad del Jabalí pues no tiene ni drenaje, entonces pues es algo básico, drenaje. Hay calles todavía que no tienen agua y así sucesivamente. Hay también de electrificación, que hay calles que no tienen luz.